Gracias, Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos. Oigan, ya es viernes. Algunos salen de viaje. Algunos otros nos quedamos en casa, pero no se preocupe porque les traigo toda la información sobre las condiciones meteorológicas. Les comparto que se esperan lluvias, fuertes lluvias en algunas zonas del norte y noreste de México. Pero también sí se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo. Así que recuerde que hay que estarse hidratando y utilizar protector solar. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. Podemos ver que para Durango hay 28 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado. Sinaloa 36 grados, subió la temperatura, también con mucha nubosidad, pero sin probabilidades de lluvia. Baja California Sur 28 grados, soleado, despejado el cielo. Baja California subió la temperatura 26 grados, parcialmente nublado. Sonora podemos ver que sale el solecito con 34 grados por la tarde. Para nuestros amigos de Chihuahua, 28 grados como máxima temperatura, también totalmente soleado, despejado el cielo. De este lado hay nubosidad, también hay lluvias. Vamos a ver para Coahuila, 26 grados, lluvias después de las 4, 5 de la tarde a sacar los paraguas. Nuevo León, 35 grados como máxima temperatura, pero también las lluvias estarán muy presentes para esta tarde. Tamaulipas, 33 grados, parcialmente nublado, pero ojo, hay probabilidad de precipitación después de las 5 o 6 de la tarde con un 15%, así que mejor a cargar con los paraguas. Vámonos al centro y al Bajío, que es lo que les espera este día. 33 grados como máxima temperatura para Nayarit, parcialmente nublado, como Aguascalientes con 29 grados, también la nubosidad muy presente. Michoacán, 26 grados. Guanajuato, 27 grados como máxima temperatura, mínima temperatura será de 10 a 12 grados, también con la nubosidad muy presente, sin probabilidades de lluvia. De este lado continúa la nubosidad. Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México. Para Querétaro, 29 grados por la tarde, Hidalgo, 24 grados y Ciudad de México, 27. En comparación de otros días, están entre 29 y 30 grados Ciudad de México. Para esta tarde, 27 grados con probabilidades de lluvia, sí, de un 30%, así que mejor a sacar los paraguas. Más a detalle en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera? Pues iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 10 grados. Ya nos encontramos en 11 grados que ascenderán hasta llegar a los 27 grados por la tarde. Va a hacer calorcito, así que recuerde que hay que utilizar la ropa pues un poquito de color, porque el oscuro nos da más calor. De probabilidades de lluvia 20%, así que recuerde sacar los paraguas para este día. Ni modo, esta lluvia se estará presentando después de las 7 o 8 de la noche. ¿Qué les parece si nos vamos con Tlaxcala? Porque podemos ver que para nuestros amigos de Tlaxcala hay también 20% de probabilidades de lluvia. Sí, después de las 7, 8 de la noche, mínima temperatura 9, continúan en esos 9 grados que ascenderán hasta llegar a los 29 grados como máxima temperatura. De igual forma, recuerde que hay que estarse hidratando, utilizar protector solar y utilizar ropa de color clara. Hasta aquí llegamos con toda la información para el clima, que es lo que nos espera este día, este viernes, tanto para el país, Puebla y Tlaxcala. No me despido, Vale, regreso contigo.